Muy bien, muy bien. Seguimos en Cocineros Argentinos. Bueno, estábamos con el tema del brownie, que es un brownie de chocolate, pero que está reforzado con café. Café instantáneo, básicamente. Un par de buenas cucharadas de café instantáneo y lo ven muy bien. Te repaso los ingredientes. Lo primero que hice fue mezclar 4 huevos con 100, ya te digo, 350 de azúcar. El brownie generalmente tiene mucho azúcar. 350 de azúcar, 4 huevos. Por otro lado, derretimos manteca. Lo puedes derretir al lado del fuego, lo puedes derretir también a baño María. En fin, es sencillo. Tenés manteca y tenés también chocolate, chocolate semiamargo. ¿Cuánto de chocolate? 300. ¿Cuánto de manteca? 150, la mitad. Yo voy a mezclar todo esto acá. Todavía no lo pongo con los huevos y con el azúcar. Ahí. Y por otro lado tengo los secos. Todo esto lo voy a ir poniendo aquí adentro. Que vaya cayendo todo, lo voy poniendo todo acá. Gracias, profesor. Muchas gracias. Los secos, tenés harina. Harina. Cacao. Cacao amargo, que va a reforzar el brownie, que va a quedar muy bien. Y también tengo café instantáneo. 2 buenas cucharadas de café instantáneo. Que sea bastante, ¿eh? Todo eso lo voy a mezclar un poquito primero y después lo voy a poner acá adentro. Entonces, tengo esto todo mezclado así. No hay que batir ni nada, no, hay que incorporar aire. Absolutamente nada de aire. Lo que sí me va a ayudar bastante es el batidorcito que te llevaste ahí. Perfecto. Entonces, por este lado tengo harina. Esto es cacao amargo y esto es café instantáneo. Voy a mezclar todo. Harina 4-0. Siempre hablamos de harina 4-0, ¿eh? Bien. Una linda cucharada de cacao amargo le va a ir muy bien. Ahí va. Una cucharada bien, bien gruesa de cacao amargo va a andar bárbaro. Y diría yo 2 de café. Café, café, café. Esto lo voy a mezclar un poquitito, así, directamente. ¿Te estás preguntando cuánto de harina? ¿Cuánto? 180, chicos. Perfecto. Harina 4-0. Muy bien, 180 de harina. Ahí va. Siempre tamizada, es muy importante. Perfecto, siempre tamizada. Y así como está, lo voy a poner acá adentro. ¿Sí, sabes que sí? Por favor. Vamos a tamizarla por las dudas. Siempre viste que el cacao... Y voy a mezclar. No, mueva, muévale, muévale, Estamos haciendo en el día de hoy un trifle. La copa se va a armar en un momento, pero queremos hacer esta base que queda muy bien y es muy, pero muy sencilla. Que en realidad lo único que lleva trabajo es esto, procedimiento... El resto es nada, comprarte un rico helado, tener un flor de licor... Y armar, y disfrutar. Estos son postres que a mí me recaben para la noche, sinceramente. Sí. Me parecen espectaculares. Esto, cuando llegas a este momento, aplasto, 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 porque suele pasar con el cacao amargo. Y ya está. Lo que no podés aplastar, lo que no podés romper, no lo incorporás. Adentro, fuera. Adiós. Vamos. Entonces, mezclo todo esto, ¿hasta qué momento? Hasta que dejo de ver harina. Cuando todo esto está húmedo, lo pongo en una placa, que va a tener un papel manteca enmantecado... Y lo vamos a llevar a un horno moderado, 170, máximo 180 grados, por espacio de unos 20 minutos. Perfecto. Que va a quedar húmedo por dentro y un poquitín crocante por arriba. Se hace como una película crocante azucarada. Claro. Este es el momento, no más, no batas, no incorpores aire, no lo necesitas. Una preparación que suele tener mucho azúcar, como dije en un principio. Muchas gracias. Y ahí. Placa. Enmantecada con papel manteca, que también volvemos a enmantecar, los bordes también para que no se pegue, y vamos con todo esto acá adentro. Más o menos te quedará 1,5 centímetros de altura, no mucho más que eso, ¿eh? Estamos haciendo el brownie de chocolate y café, que los chicos han probado, ¿y qué les gusta? Está espectacular ese brownie. Qué bueno, che, está espectacular. ¿Cómo tiene que ser el brownie para mí? Claro. Además le podés agregar frutos secos, chocolate en pedacitos. Para claro, lo que pasa que yo se lo voy a agregar por fuera, pero se lo podrías agregar ahora perfectamente, ¿eh? Unas nuecesitas, ¿por qué no? Esto simplemente lo expando un poco. Ahí. Que te quede 1,5 centímetros. Algo va a crecer, no mucho, ¿eh? No porque tenga leudante, sino por el efecto del huevo. La expansión del aire que el huevo sí o sí va a traer. Así como está. ¡Qué lindo! ¡Dire cómo te metiste adentro! ¡Por Dios! Al horno. Horno. Horno 170-180 de 18 a 20 minutos. Vas a ver que la parte de arriba se vuelve como así, como brillante y crujiente, y en el centro húmedo. No esperes que si vos lo pasás de cocción te va a quedar como un bizcochuelo, que no es la idea. Demasiado dulce. No, estoy bien, estoy bien. Lo armo así, no te preocupes, porque esta mesada se banca en el... ¿Tenés las copas ahí? El corte. Tengo las copas. Bien, ocho. Bien. Armando Manzanero, cuando salió lo dejás en frío y lo cortás en chiquitito, como acá. Los chicos ya comieron un poco. Ya picoteamos. Un poquitito, pero no importa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora le vamos a poner onda. Le vamos a poner como... Voy a embeber en un licor muy copado este bizcocho. Entonces, ya que estamos, lo voy armando así. Tenemos bizcochitos abajo. 1, 2, 3 por lo menos. Voy a poner por arriba también, ¿eh? Porque estos son como capas. Qué rico, che. 1, 2, 3. 1, 2,
3. Y ahora le voy a poner un licor de café al coñac espectacular, que le va a ir muy bien, le va a dar un toque borrachín y queda bárbaro. ¿Tenés ganas de algo rico? Tres Plumas nos invita a probar la mejor calidad y variedad de licores en sus más de 25 opciones para que vos puedas elegir el que más te gusta. Café al coñac como este. Chocolate con almendras, que también le iría muy bien a este postre, ¿eh? Chocolate con frutilla, chocolate blanco, manzana, solamente son algunos de los sabores que la línea de licores Tres Plumas tiene. Ahora, con nuevas botellas, nuevos diseños, certificadas y atención con esto, libres de gluten, ¿eh? Muy bueno. Importante ese dato. Para conocer más de la marca, ingresá al Facebook e Instagram de Tres Plumas, porque si hay licor, que sea Tres Plumas. Plumas, ayer, hoy y siempre, con la misma calidad y la mayor variedad. Si hay licor, que sea Tres Plumas. Ahí va, muy bien. Un clásico. Ojo, que lo voy a poner ahora y lo voy a poner un momento. Bien. Chorrito. Chorrito, no te digo una medida, pero chorrito. Siempre vasos boca ancha, ¿no? Para este tipo de cosas. Me gusta ese así, ¿eh? A mí me encanta combinar este tipo de licores. Se deja por acá porque le voy a poner un poquito al final, ¿eh? Ahora, vamos con un poco de capas y cuestiones. Le voy a poner en este caso algún fruto seco. Bien, lo que no tenía el brownie se lo pones ahora. Rompo grueso. Nuecesitas. Nuecesitas. Claro, que también te van a absorber un poco el licor. Exactamente. Van a quedar borrachitas. ¿Quieren alguna almendra? Sí, ponele. Almendra. Almendra y almendra. Una salsita de chocolate, la que tengan, la que les guste. Dos partes de chocolate por una de manteca derretido. Va a ir muy bien. Adentro. Todavía no está el helado acá, ¿eh? Viene un helado dulce de leche que la va a romper. Ahí y ahí. ¿Alguna frutita que corte con todo esto? Frutillas, por ejemplo. Le voy a poner frutillas. Frescura. Un poquito de frutilla. Adentro frutilla. Adentro frutilla. Y adentro frutilla. Y acá arriba le voy a poner un helado dulce de leche tremendo. Muchas gracias, profesor. Bochita de helado. Una bochita de helado hermosa. Ahí. Esto para que se pierda. Sí, señor. Vamos. Para que esto no termine acá, ¿eh? Goloso. Ah, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, ¿eh? ¿Quieren tres? Este es un postre, Salvador. Sí, estos postres a mí me encantan. Salvador, dale. A ver, ¿querés ponerle otro bizcocho abajo? Se lo pones, ¿eh? Para mí el brownie va bárbaro ahí, ¿eh? Va bien, ¿no? Sí, ya de sobra, después te lo comí otro día. Claro. Este tipo de postre, así como el formato trifle, el formato ir poniendo. Y la famosa una copa, me supa inglesa, la receta italiana, está inspirada en un trifle inglés. Exactamente. Que estamos hablando del año del siglo XIX, así que lo hicimos, tiene... la semana pasada la hicimos. Exactamente, nuestra amiga... Ahí va. Acá... acomodamos un poquito más con... Nada, poquito, no mucho, ¿eh? Porque si no va a ser como un exceso. Martín. Poquito por acá. Poquito por acá. ¿Les gusta, chicos? ¡Qué rico! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bien, gatito. Hey, ¿cómo hacer así para hacerlo lindo? Uno, una y una. Las chiquititas, chiquititas. Claro. Frutillita. Pero eso, esto ya más decorativo, ¿eh? La semana que viene tenemos productor de frutilla, ¿eh? Me acaban de confirmar. Ah, muy bien. ¿De dónde viene? ¿Coronda? De Coronda. ¡Qué lindo! De Coronda, así que vienen productor de... una familia de productores de frutilla, porque estamos ya en época también de que empieza la cosecha. El que quiere y le gusta, le agrega un poco de banana. Yo, seguí, la verdad que me encanta, le pongo un chorrito más por arriba de este licorcito de café al coñac, un choquitín nada más, ¿eh? Ahí, como que ya te voy avisando que cuando vayas hasta el fondo con la cuchara, te vas a encontrar también con un poco más de este licor. Y ya está. Colorín colorado. ¡Qué rico! Este trifle se ha terminado. Háganlo, hay muchas combinaciones de hecho de este tipo de da para vamos a hacer y muchos da para jugar con y aparte con licores ni hablar.